presentes, bienvenidos todos y todas. A nombre del doctor Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato, queremos extenderles un cordial saludo y a la vez indicarles que el doctor me ha delegado debido a que está cumpliendo funciones fuera de la provincia. Es un gusto tenerlas a todos ustedes aquí. El mensaje del doctor Galo Naranjo a todas es el siguiente. Ser mujer no es fácil, pero sin duda es ser un ejemplo de fuerza, superación día con día. En un mundo construido para los hombres, las mujeres han luchado incesantemente por hacerse un lugar en la sociedad, para progresar y lograr condiciones dignas y equitativas. Desde el principio de los tiempos, ser mujer es sinónimo de liderazgo, lucha, entrega, madurez y muchas cosas más, que solo conociendo a una mujer se puede descubrir. El Día de la Mujer es una fecha importante, perfecta para aplaudir esta lucha y unirse a ella, apoyando a las mujeres a abrir sus caminos y seguir ofreciendo al mundo descubrimientos, logros, conocimientos y mucho más. Es también la oportunidad ideal para agradecer el ejemplo que nos dan para seguir progresando como sociedad. A las mujeres fuertes, a las mujeres líderes de la política, a las deportistas, a las maestras, a las ingenieras, científicas, artistas e incluso a las niñas, que no se dejen vencer por esos estereotipos y estigmas que se les han impuesto. A todas ellas las celebramos y las reconocemos todo su esfuerzo y dedicación por hacer de este mundo el mejor lugar para vivir. Bienvenidas, muchas gracias. Buenos días con todas. A continuación vamos a tener la intervención por parte de la doctora Elsa Hernández, vicerrectora de investigación. Muy buenos días con todos los presentes. Sí. Bueno, para el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación, realmente es un gusto el poder presenciar y ser parte de este evento organizado por la Dirección de Investigación y Desarrollo. Permítanme felicitar a la DIDE por organizar este evento, este conversatorio, este espacio de reflexión en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como sabemos se celebra mundialmente el 8 de marzo de cada año, fecha en la que recordamos las luchas de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y fecha también que está inspirada sobre todo en un evento histórico, en un evento que ocurrió en el año 1908, en el que de manera lamentable 120 mujeres murieron quemadas durante una huelga en una fábrica en Estados Unidos. Pues a partir de esos eventos de reclamo de los derechos de las mujeres, pues y a lo largo de los años la mujer se ha ido insertando, sobre todo por el acceso que ha tenido hacia el sistema educativo y hacia el sistema laboral. Con respecto al ámbito científico, al ámbito académico de investigación, a lo largo de la historia, pues sabemos que cientos de mujeres han contribuido y han aportado con sus investigaciones, con sus hallazgos en el desarrollo de la ciencia y sobre todo también en el desarrollo de la humanidad. Y quisiera mencionar un ejemplo excepcional de una mujer científica, Marie Curie, quien fue una mujer que se destacó en el ámbito de la ciencia, de la radioactividad, contribuyó con hallazgos para la cura de diferentes tipos de cáncer. Fue la primera mujer que recibió un premio Nobel, fue la primera mujer docente de una universidad, de la Universidad de París. De igual manera, pues ya en el ámbito, en el nivel de Latinoamérica, a nivel del Ecuador también, especialmente durante los últimos 10 años, ha habido la participación científica de mujeres importantes que han contribuido también al desarrollo sostenible de nuestros países a través de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, de la innovación. Sin embargo, creo que es importante mencionar que a pesar de estos avances en la participación de la mujer en el ámbito profesional y científico, pues todavía existen brechas. Todavía existen dificultades para el desarrollo profesional, para la inserción de la mujer científica, sobre todo
a puestos de liderazgo. Y es por eso que como universidad, sobre todo como academia, tenemos ese compromiso de poder promover espacios de igualdad, como este espacio, promover espacios de reflexión, de igualdad, de equidad, de espacios sobre todo de no violencia, ¿no? Contra la mujer. Y es así hacia donde nosotros como autoridades y creo que como docentes, como trabajadoras de la universidad estamos caminando, ¿no? Reitero mi felicitación a la DIDE, aprovecho la oportunidad también para saludar a la mujer universitaria, a la mujer trabajadora, a la mujer investigadora, a la mujer docente por todo ese esfuerzo, por todo ese trabajo. Sabemos que somos la fuerza que mueve nuestra sociedad, somos la fuerza que mueve a nuestras familias y también somos ese lado de la vida, creo que más sensible, más tierno por la capacidad que Dios nos ha dado de ser madres, de dar amor y sobre todo también de dar comprensión. Muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo Día de la Mujer. Y salud por todas. Brindemos. Salud. 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 Ching. Muchas gracias a la intervención de la doctora Elsa Hernández. A continuación vamos a escuchar la vivencia en la mujer en investigación científica por parte de la doctora Lisette Leiva, directora de la Dirección de Investigación y Desarrollo. Qué orgullo de ser mujer en la UTA, porque la Universidad Técnica de Ambato es una universidad emblemática en la investigación, que es lo que me corresponde hablar. Y realmente las mujeres son protagonistas indiscutibles de los resultados de nuestra investigación. Y no quiere decir que los hombres no sean protagonistas también. Nuestros hombres, que siempre son necesarios, también hacen hazañas muy gloriosas en los resultados de investigación. Qué orgullo ver hoy reunidas aquí tantas mujeres que son líderes científicos. Nuestra profesora Elcita, nuestra vicerrectora, la doctora Tati, nuestra decana de contabilidad, Miriancita, coordinadora de posgrado, Cristina, nuestra directora del DIPLEP, Lorena, la procuradora, y tantas otras mujeres que están aquí hoy y que se van a ir presentando y van a ir diciendo lo que aportan a nuestra universidad, porque nuestra universidad es muy grande, pero es muy grande porque sus docentes, investigadores, estudiantes, nuestras mujeres la hacen muy grande. La Universidad Técnica de Ambato cada vez va creciendo en la ciencia. El año pasado nuestra universidad tuvo la cifra de producción científica más alta de los últimos 50 años. Algo que nos enorgullece porque es el trabajo de todos los docentes, investigadores y estudiantes que hacen suya las metas que tiene nuestra universidad y que aportan todos los días, que se consagran, que no ven obstáculos, sino oportunidades. Y entonces, en todo ese trayecto, la mujer consagrada, la mujer madre, la mujer trabajadora, la mujer creadora, la mujer científica, la mujer investigadora, estas mujeres que están hoy aquí, todas tienen uno o dos proyectos de investigación. Todas atesoran muchas publicaciones. Todas buscan registros de propiedad intelectual. Todas hacen transferencias de conocimientos y tecnología. Todas son grandes científicas, pero lo más importante, grandes seres humanos. Y como decía la doctora Elcita, y yo me uno, si bien la mujer se abre paso entre muchas dificultades para poder avanzar en nuestra sociedad y a nivel mundial, porque a veces la mujer es víctima de violencia, de xenofobia, de machismo. La mujer triunfa. Triunfa porque la mujer es el símbolo de la vida, es el símbolo del progreso, es el símbolo de la continuidad, es el símbolo del desarrollo, y en la academia, en la ciencia, en la gestión, la mujer tiene un liderazgo que cada vez es más exponencial, cada vez es mayor, y cada vez demuestra
sus potencialidades. Hoy yo no quisiera, no he mencionado a todas porque realmente cometería injusticia, porque ustedes las que están aquí hoy son tan grandes, aportan tanto a la universidad, ya las escucharemos, pero desearles en este día, nuestro día, la mayor felicitación, y la DIDE está para servirles siempre. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a la doctora Lorena Segane, procuradora de la institución. Bueno, está bien ahí. No sé si era necesario o no el micrófono. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Lizeth. Creo que yo soy relativamente nueva en la vida de la universidad. He visto aquí como referentes grandes mujeres. De hecho, tenemos autoridades académicas que están dirigiendo la universidad, que son mujeres. Sí, tenemos decanas también de cada una de nuestras facultades. Yo creo que un poco mi mensaje el día de hoy va en enfocarnos en lo que o el respeto que debemos darnos de mujeres entre mujeres. Porque estaba hablando con mi hijo el día de ayer. Y le decía, ok, vamos a aprender algo cada mes. Y le decía, aprendamos sobre los pintores más famosos. Pintores. ¿Sí? Y le dije, ok, averigüemos cuáles son las pintoras. Y hay trabajos, es un arte, pero son mujeres que yo no conocía. Porque yo no me doy el trabajo, ¿sí?, de valorar a la mujer en cada una de en cada uno de los ámbitos, en el arte, en el deporte, cómo no en la ciencia, como decía Lizeth. Pero yo creo que para eso sí debemos de hacer un trabajo interno de reconocernos. No es justo que entre mujeres, lo primero que hagamos cuando vemos una mujer en un cargo de profesora, de secretaria, de lo primero que hagamos como mujeres sea ver en ellas cualidades físicas, o hablar respecto de su prestigio. A mí el prestigio me parece algo tan honorable de una persona, me parece uno de los valores, pero entre mujeres nos atacamos del prestigio. No sabemos la lucha de cada una, sea joven, sea un poco, tenga un poco más de edad, no sabemos qué trayectoria, qué tuvo que vivir y luchar para estar en donde está, para ser reconocida por lo que es. Porque ya como mujer, de hecho, tenemos o entramos en una categoría distinta a la de los hombres. Y cuando nos vemos entre mujeres, lo que tenemos que hacer es sentir orgullo. Mira, otra mujer está dirigiendo una universidad, está dictando una cátedra. Mi compañera es coordinadora. Mira cuántos papers tiene, cómo le uno. Yo creo que las mujeres nos unimos, y lamentablemente es así, solamente cuando hay desgracias. Cuando nos abusan, cuando nos matan, cuando nos violan, o cuando les pasa a una persona que está cerca nuestro. Y ahí sí nos unimos. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Pero este es el momento, este es un momento muy importante, por eso me pareció tan buena la convocatoria del ICE. Porque sí tenemos que sentarnos y primero apreciarnos, darnos un aplauso, porque estamos donde estamos y nos ha costado el triple de lo que les ha costado a los hombres. ¡El triple! Entonces, tenemos que reconocernos y respetarnos. Entonces, el día de hoy, nada más estas cortas palabras, es para invitarnos a respetarnos, a reconocernos, a admirarnos, ¿sí? A ser gentiles entre nosotros, porque valemos tanto y nos ha costado tanto que no es justo que entre nosotras nos hagamos daño. Vamos a escuchar en este momento a la doctora Tatiana Valle, decana de la Facultad de Contabilidad y Auditoría. Muchas gracias, buenos días con todos, gracias por la invitación. Me uno al saludo de la doctora Elcita. A la mujer del mundo, a la mujer ecuatoriana, pero principalmente a la mujer universitaria, a,
a la mujer docente, la que hace ciencia, a la mujer que nos apoya administrativamente, que están junto a nosotros, que nos cuidan las espaldas, a las mujeres que están apoyándonos en la limpieza, en los pasillos, en los corredores, y a la mujer estudiante, esa mujer que tiene ese propósito y ese sueño, como nosotros lo tenemos, lo tuvimos y que lo vemos en nuestros hijos. Bueno, me corresponde en este corto tiempo hablar de la investigación, o el papel de la mujer en la investigación contable, y quiero contarles, bueno, no podría referirme a la mujer en la investigación contable si es que no hablo de cómo fue el papel de la mujer en la profesión contable. Y es un proceso evolutivo histórico que efectivamente surge, como lo decía el CITA, hace ya más de un siglo prácticamente, a partir de 1910, en donde hubo todo este proceso de lucha, de reivindicación que hoy no lo sentimos. En aquel entonces, bueno, la profesión contable iniciaba también principalmente con hombres, como lo es en muchas de las otras profesiones. Sin embargo, también históricamente conocemos que la mujer es reconocida por su tarea en el hogar, por dedicarse al presupuesto, a la economía familiar, y de ahí es en donde surgió la intención de la mujer más enfocada al ámbito contable y financiero. Y eso lo vemos en el transcurso de los años. Efectivamente, la profesión contable tiene una participación significativamente mayor que los hombres. Uno de los ejemplos es la Facultad de Auditoría, que lo podemos dar con datos y estadísticas. Hace 54 años prácticamente, la primera corte de la Facultad de Auditoría mayoritariamente estaba compuesto por hombres. Sin embargo, a partir ya de la siguiente, en las primeras décadas, más del 80%, casi el 90% de las estudiantes de la facultad son mujeres, principalmente en contabilidad y auditoría. Y en economía ocurre lo contrario, en cambio, ¿no? Empieza una participación alta al inicio, hace 20 años atrás, de la mujer en la formación económica, y hoy por hoy está ya menos del 50% de esa participación. Y a la par de eso, también la investigación relacionada con la facultad muestra lo mismo. Existe ya un incremento en la participación de las mujeres, aun cuando esto es cíclico y va cambiando en el tiempo. Pero estos datos yo les quiero compartir principalmente, no con la idea de identificar y de buscar una lucha de género. Yo creo que lo que debemos fundamentalmente buscar en la profesión contable es lograr ese feminismo constructivo en la profesión contable. Es decir, no excluir a los hombres, como ya les decíamos, porque eso no es la idea, sino por el contrario, una profesión que incluye a hombres y mujeres, incluye a los seres humanos, y que nos exhorta, nos pide que luchemos justamente por lograr un nuevo orden social, económico, financiero, como es en el caso de la profesión contable. Así que yo pienso que la tarea y ese reto está en nosotros, y creo que acá, que me acompañan muchas mujeres valiosas, tenemos no solo en la profesión contable, sino en todas las profesiones de esa tarea, ese reto, porque lo decíamos, ¿no? La mujer genera armonía en los procesos, y tampoco creo que vamos a permitir regresar a épocas anteriores, sino por el contrario, luchar contra la violencia, luchar contra esas desigualdades que, aunque a veces no lo queremos aceptar, sí las hay, pero que eso no implica que no exista una fuerza, una energía nuestra con la que podamos luchar para aquello. Así que muchas gracias y felicitaciones a la mujer contadora, a la mujer financiera, a la mujer economista, que en base a la economía funciona absolutamente todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Miriam Fernández, que nos va a hablar de la mujer en investigación desde el punto de posgrado. Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí esta mañana con todas, y el ser mujeres yo creo que es una bendición. Y si nos hubieran dado a elegir, seguro que apostaban por ser mujeres. En el posgrado ha sido una incursión importante. Tenemos, sin embargo, no es lo que deseamos, aún falta. Sin embargo, tenemos una matrícula femenina muy importante en posgrados. Y al frente de los posgrados también vemos mujeres dirigiendo, en salud sobre todo. Tenemos a las directoras académicas administrativas que están aquí esta mañana. Solo tenemos un director académico administrativo varón, el resto todas mujeres. El ir ganando esos espacios en posgrados es muy importante. Es importante el posicionamiento del conocimiento, porque el conocimiento nos da el poder.
Si no conocemos, entonces siempre estamos relegadas a pedir información, a que otro nos dé resolviendo lo que nosotras podemos resolver. Y el posgrado abre puertas a las mujeres en el sentido que le permite no solo el conocimiento, sino tener un puesto de directivo en cualquier institución. Pero estos puestos de directivos en las instituciones siempre han sido masculinos y hasta el día de hoy. Es una lucha permanente, no tenemos aún un porcentaje equitativo porque este día lo que busca es reivindicar la equidad. No estamos peleándonos con los hombres, convivimos con ellos, nuestros esposos, nuestros hijos, no estamos en contra de ellos, ni de nuestros hermanos, ni de nuestros padres, todo lo contrario. Estamos aquí este día reunidas para hablar de la equidad, de las oportunidades y que estas oportunidades deberían ser igual. Y no quiero quitar el tiempo para que todas podamos hablar, pero sin embargo quiero decir algo, y no es que presumimos de ser mujeres, pero cuando conduce una mujer un proceso, los resultados se evidencian bastante mejor y son muy excelentes. O sea, no estoy presumiendo, pero se nota, o sea, no estamos desmereciendo a los hombres, pero se nota la diferencia. Y aquí tenemos espejos clarísimos en nuestra institución. Cuando vemos las mujeres liderando procesos, vemos resultados. La Universidad Técnica de Ambato empieza a posesionarse a nivel del país con las especialidades médicas, que no ha sido fácil, porque como somos una universidad pequeña, ¿cómo van a ofertar especialidades? Nos dice el CES, donde nos deberían haber dicho que bien que la universidad vaya a proponer. Nos ha tocado lidiar y muy fuerte con muchas personas y con la parte política para poder incursionar con las especialidades médicas. ¿Y quiénes vamos a estar al frente? Pues también hombres y mujeres, porque esa es la opinión. Muchas gracias, espero que lo celebremos todo el día y todo el año, porque todos los días es el Día de la Mujer. Gracias. A continuación vamos a escucharle a la ingeniera Cristina Manzano, directora de Planificación. Muy buenos días con todos, gracias por el espacio. Mi aporte a la universidad desde planificación, desde investigación, justamente ha sido ese caminar por cada una de las facultades, por visitar y conversar con cada uno de los docentes, profesores, administrativos, saber su día a día. Sabemos hoy en día que la mayoría de estudiantes son mujeres, el 55% de estudiantes son mujeres y el 45% son hombres. Hay carreras que seguimos siendo relegadas, digámoslo así, no nos animamos todavía, como las ingenierías, ingeniería civil, mecánica, sistemas. Pero hay carreras, como lo mencionó la doctora, en salud, la mayoría son mujeres. El 80% son mujeres, el 20% apenas son hombres. Y carreras que por historia han sido lideradas por hombres. Vemos que el avance de la mujer ha sido muy grande y nosotros tenemos en la espalda un reto aún más grande. En mi vida me he inspirado siempre viendo a la mujer, viendo líderes y queriendo ser como ellas. Ese ha sido mi vida. Y así he logrado y he querido transformarme día a día, llegar a ser así. Es lindo ver y acordarse de Marie Curie, por ejemplo, de mujeres que navegaron, saber que una latinoamericana participó de un proyecto de investigación que ahora está en Marte. Esas son inspiraciones, inspiraciones que nos dicen que podemos y que podemos ser mejor cada día. Asimismo, nosotros y tras nosotros vienen mujeres, tenemos a nuestras hijas y está en nuestras manos demostrar que nosotros podemos, que nosotros podemos secarnos las lágrimas, sacudirnos y seguir adelante tras cualquier adversidad. Así que yo les invito a la mujer universitaria, que conozco a lo largo de las universidades, a muchas, que muchas estuvieran aquí dando su testimonio tan valioso de poder que tienen en sus familias, que tienen en la universidad, que tienen en la vida profesional y que han salido adelante. Yo les invito a seguir luchando, a demostrar que esos espacios que hemos logrado a lo largo de la vida son importantes y que seguimos siendo líderes en cada una de las cosas que hacemos.
Gracias. A continuación, la ingeniera Tania Escobar, coordinadora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Diseño y Arquitectura. Buenos días con todas. Quisiera comenzar mi intervención primero dando un agradecimiento a la Dirección de Investigación y Desarrollo por generar este espacio de debate y de reflexión en este día tan importante para las mujeres y para la mujer ecuatoriana. Desde mi profesión como diseñadora de indumentaria, puedo comentarles que es para mí un honor formar parte de este simposio y articular esta visión entre mujer, ciencia y diseño. A su vez, pues, enviar una felicitación a todas las diseñadoras, tanto del área industrial como del área de diseño indumentario y de diseño gráfico que nos están mirando en este momento, y a todas las mujeres que se encuentran también aquí en esta sala. Comentarles que desde la disciplina de estudio, pues, el vestido a lo largo de la historia ha sido un objeto de prejuicio social por varios investigadores, de tal manera que el vestido, por estar vinculado a la moda como tal y a ese sentido de banalidad, no ha sido visto como un objeto digno de ser estudiado, y en su momento Ana Martínez Barreiro, una socióloga española, lo recalcó. Más adelante, sin embargo, mujeres como, por ejemplo, Valeria Steele menciona que el vestido es un objeto de la cultura material y es un objeto digno de ser estudiado. Desde allí, nosotros, entre un grupo de investigación y un grupo que conformamos también como mujeres investigadoras, detectamos pues que el vestido puede completamente ser estudiado, y en este momento estamos trabajando en dos proyectos de investigación que tratan de visibilizar a arquetipos ecuatorianos, como por ejemplo la chola pinganilla o la amateñita primorosa, y otros arquetipos ecuatorianos, hombres y mujeres, que también pues han sido visibilizados y en muchos de los casos también olvidados dentro de nuestra historia. Nuestra investigación pretende precisamente visibilizar el accionar y estos roles a través también de las prácticas vestimentarias. Es importante también mencionar que dentro del accionar de la investigación, las mujeres también han tomado un rol importante. Por ejemplo, Claudia Fernández, una investigadora colombiana, mencionó que el vestido es un artefacto vestimentario que merece ser estudiado a profundidad. Y también es importante mencionar las miradas decoloniales de estudio del vestido, que por ejemplo, en este momento pues lo tienen varias mujeres investigadoras latinoamericanas. Una de ellas pues es Sandra Beltrán de Colombia. Y en este caso pues nosotros nos encontramos también detrás de unos estudios de los sistemas vestimentarios, de los arquetipos que les habíamos mencionado, desde acá, desde nuestra región y desde nuestra mirada también latinoamericana, que nos permite articular la investigación en diseño con una mirada histórica. Y también la idea pues prácticamente de nuestra investigación es generar el primer archivo visual de la vestimenta ecuatoriana, que gracias a la Dirección de Investigación y Desarrollo y al financiamiento que nos provee también, nos encontramos ya en la segunda fase del proyecto. Estamos muy contentos porque lo que permitimos, lo que queremos con el archivo visual de la vestimenta ecuatoriana, el AVE, es precisamente mantener la memoria vestimentaria viva y visibilizar, por ejemplo, en el caso particular de la chola pinganilla, cuál fue el rol que ella cumplía en su momento. Hablamos del siglo XIX y cómo se extendió hasta el siglo XX en nuestro contexto. Pero también es importante mencionar que el vestido, a través de comunicar su práctica vestimentaria, también nos comunica lo que pasó y sucedió en un contexto. Entonces, en ese sentido, el vestido nos permite también generar un diálogo y una mirada, también una narrativa, que en su momento, pues, para la cholita pinganilla, esta mujer fue invisibilizada en una sociedad completamente patriarcal, pero que a su vez cumplió un papel importantísimo como mercader, como comerciante, como mujer que era sostén también de su hogar. Entonces, aprendemos muchísimo nosotros de estos arquetipos ecuatorianos y estamos muy, muy, muy contentos de que la investigación pues pueda seguir dando sus frutos, y sobre todo de que como mujeres podamos accionar y podamos reivindicar también nuestra participación en algo que desde nuestra disciplina es muy importante, que es el estudio del vestido ecuatoriano. Muchas gracias. A continuación, la doctora Marta Ramos, coordinadora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muy buenos días con todos. Un agradecimiento eterno hacia lo que es la
del Vicerrectorado Académico, a la Dirección de Investigación de la Universidad, ya que realmente este tipo de espacios son los que nos permiten darnos a conocer, más allá de una profesional, también a la mujer, también a la persona, y atrayendo acá uno de los sentimientos más especiales que tiene el ser humano, que es la gratitud. Quiero agradecer en este espacio a todas aquellas instituciones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que hacen posible que las mujeres profesionales puedan ser partícipes de los procesos, de los proyectos, que les dan las oportunidades para que puedan demostrar la capacidad que tiene. Y agradezco esta oportunidad para dar a conocer un poquito acerca de lo que hace la mujer, en el caso propio, dentro de la parte de control de calidad de los laboratorios clínicos, que es una de las áreas en donde como profesional en bioquímica y farmacia nos desempeñamos. Hacía un recordatorio de qué se ha hecho hasta el momento, y realmente llegar a una de carrera como estas implica muchos tropiezos quizás, ya que a través de la historia las ciencias duras como la física, la química, la matemática, no han sido áreas para las mujeres por diferente tipo de estereotipos. Quizás una duda, una podrá o no en el área dura, las ciencias duras, pero a través del tiempo se ha demostrado que todo es posible, que existen muchos espacios, que aún existe la posibilidad de inserción laboral en ese tipo de áreas, en donde la física, como lo menciono, la química, están expectantes de lo que pueda hacer una mujer, y lo que ha hecho hasta el momento es algo muy valioso. Ha sido un recordatorio dentro de la parte de control de calidad, y efectivamente a través de la historia a nivel de Latinoamérica, tenemos sociedades de bioquímica clínica, institutos, federaciones de control de calidad, que están encabezados por mujeres. A lo mejor al buscar estos datos pensaba encontrar la participación masculina. Existe, pero lideran mujeres. Es un dato importante que nos da a conocer que se puede. En el ámbito local, nacional, la parte de control de calidad todavía es un reto, ya que ni siquiera a nivel general está instaurado de manera efectiva, pero que se va dando un camino. De hecho, como un dato, a nivel de nuestra provincia, de nuestro cantón, la Sociedad de Bioquímica Clínica, conformado por su presidenta, que también es mujer, ha hecho esfuerzos muy grandes, de tal manera que existe mucha evidencia de los procesos y la participación. Con esto, pues, quisiera alentar a las madres, a las niñas, a través de todos aquellos que nos están viendo, de que impulsemos desde tempranas edades el conocimiento, que les impulsemos a que todo es posible. De hecho, también haciendo un recordatorio, hace algún tiempo, cuando tenía 23 años, una de las instituciones que aperturó las puertas para estar acá fue la universidad, como un ayudante de investigación en la ingeniería en alimentos. Entonces, son datos que si vamos reuniendo, es momentos oportunos para agradecer a las instituciones y fomentar a todas aquellas mujeres que todo es posible. Eso es por mi parte, muchas gracias, y aplaudo este tipo de invitaciones que deberían repetirse adecuadamente. A continuación vamos a escuchar a nuestras docentes investigadoras de las diferentes facultades de la institución. Ahorita en la doctora Margarita Mayacela, de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Bueno, muy buenos días con todos. Quiero empezar con una frase que siento que ha sido motivación y veo reflejada en cada uno de ustedes, que es ser más para servir mejor. En el área ambiental, en el área de la ingeniería, quiero exhortar a la mujer indígena, a la mujer quichua, a la mujer huaurani, porque he tenido la oportunidad, gracias a esta profesión, de poder convivir con ellas, de pasar más de un año en Amazonía.
y fue una experiencia muy importante, pues me di cuenta que el proceso o los alimentos que nosotros tenemos en nuestra mesa es gracias a la protección de la mujer indígena con la tierra, esa conexión de visualizar como un hijo a la tierra. Saben que os inspiran, intentan que todos los productos que sale para todo lado del país sean de calidad, porque ellos creen o ellas creen mucho en la alimentación. Eso ha sido una brecha muy importante. A veces uno suele decir, existe mucha pobreza porque no hay una escuela, no hay una universidad. Ahí aprendí que no, porque ellos tienen un conocimiento denominado saberes ancestrales. Y estos saberes ancestrales es una forma de educación, es una forma de transmitir conocimiento. Las niñas, los niños, no nos metamos mucho con los géneros, en general, tienen conocimientos. Podrían tranquilamente, si salieran a estudiar, hablando un poco del ámbito académico, obtener un título con aquellos conocimientos. Mi investigación, al ver eso, ¿qué es lo que analizamos conjuntamente con las cooperaciones que se trabajó? ¿Por qué no a ese conocimiento le damos la validación científica? ¿Por qué no? Si ellos tienen ese conocimiento, ¿por qué no transmitir al mundo, no solo a la ciudad, al país, al mundo? Y eso fue lo que me permitió entrar en el área de la investigación. Puedo decir ahora, como Universidad Técnica de Ambato, trabajamos con varios países en este campo. Estamos con proyectos con España, con Italia, entrando un poco con Canadá y Francia. ¿Y qué es lo que a ellos les interesa? Estos conocimientos. Tal vez en estos países ya no existe gran cantidad de cultivos, árboles, naturaleza, pero los saberes sí los podemos transmitir. Así que exhorto y una felicitación a aquella mujer que se levanta a las 5 de la mañana, que protege a la tierra y que gracias a ellas nos podemos servir alimentos. Muchas gracias. A continuación, la doctora Nelly Flores, de la Facultad de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Buenos días con todas las compañeras aquí reunidas. Yo quería agradecer la invitación porque es muy importante encontrar lugares donde todas las mujeres podamos compartir y demostrar lo que estamos haciendo día a día. Ver que aunque estemos haciendo una pequeña investigación, un pequeño proyecto o un proyecto cada una, todo va sumando como gotas en el océano. Entonces, todo lo que vamos haciendo como científicas, como mujeres, como madres, como seres humanos, va aportando si hacemos el bien, va aportando poco a poco. Recuerden, yo recuerdo un refrán que decía que el aplauso de una persona buena vale que más que 1000 acciones de todas las personas malas que hay en el planeta. Entonces, nosotras como investigadoras, no importa la investigación, si sea una investigación pequeña, local, dirigida para un grupo específico, que es con lo que estamos trabajando actualmente en la Universidad Técnica de Ambato, tratando de beneficiar a nuestro pueblo ecuatoriano, tratando de sacar lo que nosotros tenemos, saberes ancestrales, vestimenta indígena, tecnología aplicada para solucionar problemas en las industrias, como en el caso en el que yo me estoy dedicando, por ejemplo. Todo aporta, poco a poco. Pensemos que el Ecuador es como una carreta muy pesada y que nosotros estamos empujando. Si bien nuestra fuerza puede ser mínima, pero al final tendremos que sacar la carreta adelante. Entonces, eso es un trabajo como mujeres, que nosotros además están cuidando niños, estar cuidando a nuestras familias, dando protección, tenemos también este orgullo de trabajar con la ciencia. Estamos trabajando y estamos aportando. Aunque pensemos que nuestro trabajo es mínimo, es pequeño, no lo es, porque recuerden, miles de esfuerzos mínimos vamos a poder lograr empujar esta pesada carreta. Y recordemos que como mujeres nosotros tenemos la gran bendición de ser las que criamos a la futura generación. Entonces, recuerden que la mano que gobierna el mundo es la mano que mece la cuna, y Dios nos ha bendito a nosotros con el hecho de mecer la cuna.
Entonces, recordemos que como científicas podemos formar científicos, podemos formar artistas, podemos formar chef, podemos formar muchas cosas. Entonces, no nos quedemos solo con la ciencia, sino que todo ese papel tan integral que tenemos como mujeres. Gracias. A continuación, la doctora Elena Hernández, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, muchas felicidades a todas. Agradecemos mucho este espacio y específicamente en el área de la salud se desarrollan proyectos educativos en los cuales el protagonista es la mujer. En este sentido se desarrolla el campo de la didáctica, el campo de la pedagogía, el campo organizativo, es decir, el aspecto curricular, y el objetivo final es el desarrollo de una personalidad armónica en esos estudiantes o en esos sujetos que aprenden. Y para perfeccionar estos mecanismos, pues estamos desarrollando proyectos donde se diseñan indicadores de logro de cómo perfeccionar estos mecanismos en el campo de la didáctica, el aprendizaje, el proceso de enseñanza, el campo evaluativo, en el campo de la pedagogía, una esfera muy importante que es la esfera axiológica, es decir, cómo es el proceso formativo en estos estudiantes. Y en el campo curricular, el desarrollo de los currículos. En ocasiones observamos, es decir, anteriormente que los currículos eran muy estáticos y hoy, dada la complejidad de los problemas sociales, tenemos que desarrollar en estos proyectos currículos complejos donde estén en constante perfeccionamiento. Todo esto va a un desarrollo armónico de la personalidad en estos sujetos que aprenden, porque de la calidad de este diseño, de estas estrategias, de estos indicadores, de la calidad formativa depende cómo ese sujeto se enfrenta a los problemas cada vez más complejos del ámbito social. En este sentido, tenemos que desarrollar acciones para el co-sentir, co-actuar de estos sujetos y un trabajo interactivo en equipo como elemento fundamental en el desarrollo del aprendizaje y la conexión con los problemas de salud de la sociedad. Muchas gracias. A continuación con la doctora doctora Aida Aguilar, presidenta del Comité de Ética. Bueno, muchas gracias por estar aquí, haberme invitado y permitirme participar con este selecto grupo de compañeras de la universidad. Señalarles a ustedes que yo realmente pienso y represento a las mujeres privilegiadas de este país, de esta ciudad y del mundo. ¿Por qué? Porque si yo retrocedo un poco en el tiempo, tuve la suerte de proceder de una familia donde mi padre venció ese paradigma de que a las mujeres no se les hace estudiar. Y mi padre apoyó mi sueño de ser médica. Y tenía junto a él, gracias, y tenía junto a él a mi madre, que era una mujer que siempre dijo, pueden ser mejores, luchen por ser mejores y solo estudiando van a ser mejores. Entonces mi madre siempre nos impulsó. Y no puedo olvidar de mi abuela que decía, qué maravilla que estés en la escuela, que estés en el colegio y sé que vas a la universidad. Y mi abuela era analfabeta y mi abuela nos impulsaba a todos. Entonces para mí eso es un privilegio. Creo que para hablar de la ciencia, para hablar de los logros, tengo que retroceder a mis raíces y me siento orgullosa de mis raíces, como nunca. Y entonces yo no puedo dejar de reconocer la sabiduría de mujeres importantes de nuestro país, que no son académicas, pero que lucharon por nosotros. Ahí está Dolores Cacuango. Dolores Cacuango era analfabeta, pero su sueño fue que sus mujeres, que sus niños aprendan a leer y escribir para que salgan adelante, para que sean mejores. Y entonces, qué suerte estar aquí en la universidad, qué suerte haber podido ser profesional y haber alcanzado mis sueños, porque pienso que todo lo que yo quise y quiero, lo logro.
por ese sueño, por ese impulso de mis padres y cómo supieron sembrar en mí estas cosas. Y entonces, yo creo que ante todo debo agradecer a mis padres y agradecer a la vida haber podido ser, y trato, no lo logro, trato de ser una buena persona. Y luego, bueno, pues seré médica, seré docente, que es una maravilla, que es un honor estar en esta linda universidad a la que aprendimos a querer, a la que hemos tenido, en la que hemos tenido el privilegio de participar en procesos nuevos. Entonces, mi mensaje es que siempre nosotras podemos dar desde el espacio donde estemos, y como decía la compañera, la mano que mueve el mundo es la que movió la cuna. Y creo que nosotros hemos tenido unas cunas preciosas que nos han impulsado, y nuestro deber es impulsar a las siguientes generaciones. Eso nada más. Vamos a escuchar a la doctora Lisbeth Reales, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muy buenos días con todas y todos. La verdad que para mí es un gran placer dirigirme a todas estas lindas, hermosas y exitosas mujeres. La mujer es la hacedora de la humanidad. Si no hay un útero y un vientre, ¿cómo estamos aquí? Entonces, como hacedoras somos luchadoras, rompemos celofanes, rompemos techos. Y los rompemos todos los días en las cocinas, haciendo las camas, atendiendo una pareja, haciendo la profesionalidad que cada una de nosotros escogió y ama, y lo hace con amor. Entonces la mujer es la soñadora y hacedora del amor. ¿Por qué? Porque si no hay amor, no hay hogar, no hay familia y no hay humanidad. Entonces, como investigadora, es lo que hago. Hago la parte clínica de la humanidad, de los pacientes, de las enfermedades no transmisibles y transmisibles. Les doy amor, así como les doy medicamentos, pero les permito que sigan haciendo humanidad en cada acción que hace mi paciente. Que sepa o no escribir, es un humano, es el investigador humano el que debe ir rompiendo los celofanes de este mundo, y no alejarnos, sino llegar a esa vestimenta, a ese hogar que lucha todos los días para comer, para seguir y para avanzar. Así que la mujer es luchadora y soñadora. Muchas gracias por escuchar. A continuación, a la doctora Narcisa Cedeño, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por este espacio que nos han permitido hoy. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar a todas las mujeres que estamos aquí y darles un abrazo desde mi corazón, porque el día de hoy estamos aquí porque nos hemos propuesto crecer como mujeres, porque tomamos una decisión, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas dijimos, voy para allá y voy a hacer esto, y aquí estamos. Cada una hemos logrado lo que nos hemos propuesto. En el camino de la vida, ¿sí? Nos han puesto en un sitio, y yo estoy ahora, ¿sí? En mi proyecto de investigación que está relacionado con los adultos mayores. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como dice acá mi compañera Lisbeth, dando cariño terapia. Y eso es lo que nos mueve, el amor a nuestra profesión, el amor al prójimo, el querer aportar con un granito a nuestra sociedad, resolver un problema de nuestra sociedad. Tenemos mujeres grandiosas en nuestro país, mujeres grandes que nos han abierto camino, ¿sí? Ya lo decía la doctora Edita con Dolores Cacuango, tenemos mujeres maravillosas, luchadoras, ¿sí? Por nuestros derechos, mujeres que fueron las primeras en ir a dar el voto, lucharon por eso, porque nosotras tengamos derecho al voto, el derecho a que podamos ir a la universidad. Y gracias a todas esas mujeres luchadoras de nuestro país y mujeres de todo el mundo,
¿sí? Estamos aquí el día de hoy y haciendo lo mejor, ¿sí? Desde donde nos encontramos, desde el sitio en que nos encontramos cada día, entregamos lo mejor de nosotras. Mi felicitación a todas, mi abrazo a todas, mi cariño a todas, y espero que un día, ¿sí?, exista la equidad de género. No somos más ni menos que los hombres, ¿sí? Somos iguales, nos diferenciamos, sí, de cierta manera, de cierta forma, la fuerza, el amor, ¿sí? Son cosas que nos diferencian, pero a la final, ¿sí?, caminamos juntos, cumplimos objetivos juntos, y no es una lucha, es el querer una igualdad para todas las mujeres, que tengamos respeto, y sí, de nosotras nace el amor y el respeto, nosotras primero, no buscar afuera lo que no tenemos dentro, amarnos y respetarnos en primer lugar para luego tener de los demás. Muchas gracias, feliz día. A continuación, la licenciada Teresa Paredes, coordinadora de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Muy buenos días a todos, todas que estamos aquí presentes. Disculpas por llegar un poquito tarde, algo. Los resultados del mamograma, todo salió bien, y para ustedes también una felicidad, que es cuiden su salud, ¿no? Eso es lo importante. Gracias a los profesionales de salud en que avanzan y mejora los índices de muerte por todas esas situaciones, ¿no? Bueno, investigación es, creo, una maravilla, una motivación muy grande que le lleva a uno a lugares muy, muy, muy importantes para uno mismo, ¿no? Ayer, por ejemplo, me llamaron del Ministerio de Salud para que ayude con la política de crear la política de Ecuador para la salud mental. Eso se basa en los proyectos de investigación que se hizo, ¿no? Se hizo sobre la violencia contra los niños, porque eso afecta mucho y daña mucho a los niños, que son posibles adultos con problemas. El proyecto de adultos mayores de Tisaleo, se notó toda esa depresión y muchos problemas que tienen los adultos mayores. Y el proyecto de investigación de educación también. Si un niño no tiene un buen hogar, no tiene las circunstancias adecuadas, pues va a haber problemas. Entonces, nuestro trabajo es realmente ver por los que no tienen. Seamos que estamos en este puesto ahorita, algunas tuvimos buenos hogares, creo que la mayoría sí, otros no, pero en mi trabajo muchos no tienen. Entonces, esa es la lucha por la pobreza, la lucha por sacar a esa madre que no tiene para dar de comer o que viven en situaciones desfavorables. Entonces, esa es la lucha de nosotros, de ayudarles, de apoyarles, y que las niñas de esos estratos sociales también lleguen a donde estemos nosotros. Creo que así llegaremos a ser como nuestras precursoras, con las que lucharon para que votemos, con las que lucharon para que entremos a la universidad, con las que lucharon para que entre una persona a medicina, una persona a ingeniería, y así. Entonces, pues es un dar gracias, ¿no?, a todo lo que ha sucedido en la vida de uno y en la vida de ustedes, que han sido también parte de esta universidad, y del apoyo que se ha tenido por parte de las autoridades y de todo mundo, que hemos desarrollado nuestras capacidades. Eso es lo que hemos hecho. Así que muchas gracias y feliz de estar aquí. A continuación, la licenciada Jenny Proaño, coordinadora del Programa de Difusión Científica de la DIDE. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un honor estar rodeada de mujeres tan importantes, que ahora son parte también de lo que yo soy ahora y voy a ser mañana y pasado mañana, y etcétera. Ayer le preguntaba a mi hija de 11 años, a propósito de este evento,
¿qué cree ella que hace una científica? Y me respondió, una científica estudia teorías y hace experimentos. Le pregunté, a ver, dime, ¿qué conoces sobre los científicos? Dame nombres de personalidades que hayan hecho un aporte científico valioso para la humanidad. Me dijo 5 o 6 nombres y de esos tan solo uno era mujer, que es justamente Marie Curie. Eso me llevó a la reflexión de ponerme a pensar qué es lo que ha hecho la historia con las mujeres en la ciencia. Básicamente lo que ha hecho es invisibilizarlas, ¿no? No vamos a hablar de temas políticos, ni económicos, ni sociales, pero sí es importante saber por qué las mujeres no han tenido ese reconocimiento en la historia. Y aquí es donde entra justamente la comunicación, que es el área en donde yo me he desarrollado los últimos 15 años. Y ahora, gracias a las autoridades, gracias a la doctora Leiva, la doctora Hernández, estoy involucrándome en la comunicación científica. Gracias a la comunicación científica, a través del periodismo de investigación, el periodismo científico, la divulgación científica, conocemos ahora que existen mujeres valiosas dentro del ámbito de la comunicación. Justamente ahora mismo estamos llegando a varias situaciones a través de la transmisión, y ese invento fue de una mujer. Una mujer fue quien inventó lo que conocemos ahora como Wi-Fi, por ejemplo. Una mujer inventó lo que conocemos ahora como el circuito cerrado de televisión, que gracias a eso estamos llegando a varios lugares en este momento. Entonces, gracias a la comunicación también está en nuestro día a día fomentar a que más niñas se involucren en lo que hoy se conoce como sistema STEM, ¿no? Que significa que las mujeres y las niñas estemos más involucradas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y también en las matemáticas, ¿no? Y también es importante que a través de la comunicación conozcamos que existen más oportunidades para mujeres. Y también deberíamos nosotros como mujeres derivar esos estereotipos culturales y sociales, por ejemplo, cuando una niña quiere ser astronauta o una niña quiere construir un robot, y alguien le dice, no, tú no, ¿por qué vas a estudiar eso? Si podrías estudiar alguna otra carrera que no signifique eso, ¿no? Entonces, está en nosotros también trabajar en eso. Y algo también importante en este proceso de construcción, porque yo llevo un proceso de construcción más o menos hace unos 5 o 6 años, y mujeres valiosas han sido importantes en este proceso. Y quisiera agradecer públicamente en ese espacio a todas las mujeres que de alguna forma han inculcado en mí el sentimiento de empoderamiento, de seguir adelante, y en el ámbito de la ciencia, que es justamente lo que estamos hablando aquí. Quiero agradecer públicamente a dos grandes maestras que yo conocí en Flaxo, a Isabel Ramos, una gran profesional de la comunicación que investiga sobre opinión pública, comunicación política, a Palmira Chavero, también una gran maestra. Y ya en el ámbito de la academia, yo tengo relativamente poco tiempo dentro de la academia, y quisiera agradecer públicamente también a todas las mujeres, a ustedes que ahora son parte también de mi vida, y en especial a la doctora Gabriela Costa, es una gran profesional en el ámbito del derecho, y también a ustedes dos, porque gracias a ustedes estoy en estos momentos aquí, Gracias a doctora Hernández y gracias a doctora Ley. Y gracias a todas las mujeres que de alguna forma han dicho sí a estudiar. El mensaje ahora es que todas las mujeres deberíamos estudiar. Y muchas gracias por ese espacio. Gracias. En este momento vamos a escuchar la intervención por vía Zoom de la doctora Patricia Paredes, docente investigadora de la carrera de medicina, que se encuentra en el hospital docente, está trabajando desde el hospital, entonces quiere darnos su mensaje en este simposio que estamos en este momento. Adelante, por favor. Muy buenos días con todas las mujeres y hombres convocados en este día. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Muchas gracias. Buenos días. Primero, gracias por la invitación. Siempre es para mí un honor compartir este foro con grandes mujeres. Yo quiero primero expresar un caluroso saludo a las hembras de Gaia y en particular a las mujeres académicas e investigadoras de la patria.
mi admiración y mi respeto para ustedes. Y bueno, solamente dejarles una pequeña reflexión en el sentido de que es imperativo entender que la investigación médica y la docencia no debe ser solamente una práctica, sino que debe ser una noción de servicio al prójimo en la construcción de una sociedad más humanista y más justa. Ha sido necesario para ello romper mitos a costa de pedazos de historia que ha habido que remover, porque encerraban oportunidades para quienes poseían el cromosoma XY, y en muchos casos, muchos trabajos significativos de mujeres investigadoras quedaron soslayados e infravalorados. Pero por suerte, actualmente, las mujeres académicas e investigadoras han entendido en el devenir del tiempo que lo primero es la transformación del contexto a través de un constructo social cimentado en la élite académica y tecnológica, científica. El acceso desigual a la educación, a las tecnologías y a los puestos de liderazgo ha obstaculizado las posibilidades de incontables y brillantes mentes femeninas. Por ello, es imperativo que se terminen las improvisaciones de orden político en la administración de la academia y de la ciencia, para de este modo combatir la mediocridad que se avecina en Latinoamérica y en nuestra patria querida, en la que los índices de corrupción son altos. Con esta reflexión quiero dejarles y felicitar y abrazar desde mi ser a todas las mujeres de Gaia y a todas las mujeres académicas y docentes de nuestra querida alma mater. Muchas gracias y buenos días. También vamos a escuchar a la doctora Mirari Arancibia, decana de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, que se encuentra vía Zoom. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Me da muchísimo gusto conmemorar el 8 de marzo porque nos permite visualizar la importancia del Día Internacional de la Mujer. Este se ha convertido en un espacio para impulsar el respeto, el aprecio, el amor y el cuidado hacia nosotras. Es bueno saber que este día también nos permite reforzar esos espacios en los que la mente de nuestras jóvenes, nuestras estudiantes, pueden conocer a las mujeres universitarias, las mujeres académicas, investigadoras, administrativas, trabajadoras. Mujeres que desde nuestra infancia hemos caminado de la mano de otra mujer. Agradezco a la universidad por difundir el conocimiento y la conciencia sobre el empoderamiento de las mujeres, su posición en la sociedad y sus logros. Y es que las mujeres a menudo estamos ocultas a la vista. Sin embargo, jugamos un papel muy importante en el desarrollo de la biotecnología, de la ciencia de los alimentos y de muchas otras ciencias. De hecho, existen mujeres que han estado a la vanguardia en la investigación y que nos han permitido disfrutar de los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Mujeres pioneras, revolucionarias. Con esta breve referencia y la oportunidad de compartir este espacio, quiero agradecer a todas aquellas mujeres que han jugado y juegan un papel importante en mi vida. La mujer de hoy ya no es un alma dependiente. Somos independientes, autosuficientes en todos los aspectos. Rompemos esquemas y somos capaces de enfrentar nuevos retos. Lo más importante es trabajar en equipo, reconocernos en nuestra importancia, en nuestra existencia y motivarnos a la consecución de hermosos objetivos. Que tengan un maravilloso día y muchísimas gracias. A continuación, la doctora Alice Leiva. Bueno, simplemente decir que qué lindo que somos mujeres, qué lindo que estamos en la UTA, qué lindo que hacemos ciencia, qué lindo que hacemos vida, qué lindo que construimos el futuro del país, cada una desde su posición,
no hay peldaños humildes para una mujer, sino hay funciones objetivas que llevan a resultados que trascienden. Y ustedes trascienden al Ecuador, llegan a América Latina, llegan al mundo con el resultado de la investigación. Porque es muy importante decir hoy aquí que todas las facultades donde la mujer tiene un papel preponderante, tienen resultados de investigación hoy en la UTA muy trascendentes. Por ejemplo, la Facultad de Diseño y Arquitectura con las investigaciones sobre vestuario, sobre patrimonio, ¿verdad? La Facultad de Humanas con la investigación educativa tan importante en una institución de educación superior. La Facultad de Idioma que está haciendo cosas tan lindas en el estudio de la lengua. Y que no se nos puede olvidar la Facultad de Idioma, el Centro de Idiomas, pero que ojalá y algún día puedan ser facultad también. La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Qué lindo haber visto los proyectos de investigación que veían todos estos problemas que hoy enfrenta la mujer ecuatoriana, desde las diferentes ópticas de la jurisprudencia, de las ciencias sociales, del trabajo social. Qué lindo ver la Facultad de Contabilidad con sus modelos contables, con sus congresos. Qué lindo ver la Facultad de Administración haciendo emprendimiento y gestionando empresas. Qué lindo ver la Facultad de Alimentos con sus investigaciones en alimento, en biotecnología. Qué lindo ver la Facultad de Agropecuaria con el diseño de nuevos modelos genéticos de semillas más resistentes para vencer las plagas que afectan nuestros cultivos, el estudio de los fitopatógenos. Qué lindo ver a la Facultad de Salud haciendo investigación, desarrollando la industria médico-farmacéutica, biotecnológica, la inmunología molecular, las nuevas dianas moleculares en cáncer con fines diagnósticos, terapéuticos y pronósticos, porque la Facultad de Salud está trabajando con los cánceres que más mujeres matan en el mundo, cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Y tenemos nuevas opciones terapéuticas, y aquí están los investigadores de esos proyectos, pero también tiene investigación educativa, tiene investigación en fisioterapia, tiene investigación en gestión de calidad de laboratorio, tiene investigación en el desarrollo de nuevos biopreparados nutricionales, porque la desnutrición infantil es un flagelo del Ecuador hoy. Entonces, qué lindo ser mujer, qué lindo estar en la UTA, qué lindo trabajar. Y pido un fuerte aplauso para personas que tienen miedo escénico, que son las funcionarias administrativas de la DIDE, pero que hacen posible todos esos resultados. Y están ahí todas. Miriancita, Mónica, que no se me quede nadie, Angie, Jaque, Vivi, Andreita. Vane, si está escondida por ahí, Alexandra, Sandrita, Mayrita, esas mujeres que son madres, que trabajan incansablemente, señores, porque la DIDE trabaja con la mitad de su personal y ellas trabajan a cualquier hora y cualquier día y se merecen nuestro reconocimiento en el Día de la Mujer. No querían hablar ninguna, pero están aquí. Y entonces, para terminar, como les decía, El señor rector, el doctor Galo Naranjo, no pudo estar, pero nos dejó también un gran hombre, porque si hay grandes mujeres también, las mujeres hacen grandes hombres. Entonces hoy tenemos aquí un gran hombre, que es el señor decano de la Facultad de Salud, el doctor Jesús Chicaiza, quien le pedimos que concluya esta actividad, porque los hombres siempre son importantes. Buenos días. Buenos días con todos ustedes. ¿Está bien? Sí. Bueno, quitemos lo de gran hombre, ¿no? Porque no viene el caso. Quiero saludar a todas ustedes, mujeres de esta universidad, y a través de ustedes, a todas las mujeres del país y del mundo. Y quiero referirme a algunas cosas muy puntuales que ustedes han dicho, porque para mí ha sido una gran lección lo que ustedes han manifestado. Lección a pesar de los años que ya llevo, porque todos los días aprendemos algo nuevo.
Primero quiero agradecer a la licenciada Narcisa al decir que somos iguales. No lo somos, no lo somos. Y empecemos de lo que es mi campo, desde la biología. Las mujeres son superiores a los hombres. Desde la biología lo sabemos. No hay descendencia si no hay mujeres. Ustedes tienen todos los recursos fisiológicos, anatómicos para la procreación. Y vayamos luego al esquema mental, en donde dominan los dos hemisferios. Nosotros no, el uno solo. Y gracias a eso nuestras madres pudieron incentivar nuestra formación, nuestra forma de ser. Hay muchas cosas que quisiera referirme, pero el tiempo es corto. Por ahí escuché hablar que mencionaron a Marie Curie. Es un ejemplo de perseverancia, es un ejemplo de vencer las dificultades y de todas las limitaciones que puede tener un ser humano en representación de todos los seres humanos. Y quería también mencionar a María Montessori. Y en el chat de Apúa hay algo que me gusta siempre mencionar, la palabra Ubuntu. ¿Qué significa? Solidaridad. Cuando 5 africanitos no corren el uno a vencer al otro para llevarse los alimentos, sino que todos corren por igual. Y esa es la construcción que tenemos que hacer en nuestra sociedad. Y esa construcción la hacemos desde nuestros sitios de trabajo, en donde intentamos y luchamos contra esa formación educativa de la competencia, en donde el uno quiere ser más grande que el otro, cuando debemos ser similares, iguales, y darnos las manos. Con esto vamos a destruir muchas cosas. ¿Y por qué decía esto María Montessori? Porque ella vivió 2 guerras mundiales. Decía, todos hablan de la paz, pero nadie habla de la solidaridad. Cambiemos la educación, dejemos de enseñar para competir, enseñemos para ser solidarios. Muchas gracias por esta oportunidad de saludarles, más bien, perdón por esta pequeña introducción, pero el objetivo mío es saludarles a ustedes, reconocer la valía que tienen ustedes como mujeres. Y lo que he escuchado de ustedes, pues quisiera comentarlo largamente, empezando por lo de la doctora Edita, que nos une en esa situación a todos. Nosotros pertenecemos a una universidad pública a donde vienen estudiantes que tienen pocos recursos económicos y hemos dedicado nuestra vida a ese sector de la sociedad. ¿Por qué también podemos dedicarlos? Habríamos podido dedicarles a los otros sectores, pero no, nos hemos dedicado a ese grupo de seres humanos de la sociedad, justamente contribuyendo a este Ubuntu. Mi saludo de complacencia, mi saludo de admiración hacia ustedes por la gestión que realizan en la universidad. Hace poco, en un otro evento, hablábamos de que la ciencia es todo lo que hacemos día a día, porque producimos conocimiento. Lo que probablemente algo nos falte es ese conocimiento, comunicarlo, transmitirlo, y para eso pues tenemos este gran equipo de investigación, empezando por nuestra vicerectora, la doctora Elcita, quien es la vicerectora de investigación, y todo el equipo que empieza ahí y cuenta, no digo termina, sino cuenta con todos los docentes y con todos los estudiantes de esta universidad. Gracias por permitirme felicitarles a ustedes, agradecerles por su trabajo y éxitos hacia adelante. En marzo, la ciencia tiene rostro de mujer. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se dedica a todas las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad. A ti, mujer científica, a ti, mujer investigadora, a ti, mujer creadora, a ti, mujer innovadora, lleguen nuestras felicitaciones y bendiciones en este maravilloso día.